encontramos ahorita en el río Cuscatlán, que es el mismo río Lempa. Aquí estamos sobre la presa, allá pueden observarlo. Bueno, primeramente dar la bienvenida aquí, ¿verdad?, al canal, en el canal de Ben Tours. En este momento nos dirigimos hacia otro destino, mucho más aventurero, ¿verdad? Aquí andamos con mi brother. En este momento estamos haciendo una parada aquí para apreciar este lindo paisaje. Ahí está la presa hidroeléctrica, ¿sí? Y aquí está el río Lempa. Es una hermosa vista la que tenemos desde aquí. Ahorita nos dirigimos a un nuevo lugar muy maravilloso. La vista desde aquí. Bueno, ahorita nos encontramos del otro lado del puente. La verdad es que aquí se mira impresionante vista también. Allá se puede observar como que también está ahí nubes cubriéndolo. Allá como que quiere llover. Como que quiere llover, ajá. Sí, mira que, bueno, ir allí quizás se lleven agarrado. Sería como helado quizás. Incluso se siente una brisa bien agarrable. Aquí se siente una brisa bien agarrable. Y fuera. Suena bien bonito también. El agua abajo del puente. La verdad que sí, como que es horchata. Lo que sí es el agua abajo. Sí, como horchata. Bueno, pero la verdad que se mira bien. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y si miramos más lugares más bonitos, vamos a seguir. Sí, lo dejamos hasta aquí y si vemos lugares más impresionantes, vamos a hacer parados. Y para que ustedes vean lo bonito que es aquí estar en El Salvador, los lugares impresionantes que uno se pierde, ¿verdad? Pero no salió. Así es que nos vemos más adelante.
andamos curioseando todo lo que es el centro turístico. Estaba comentando desde este lugar, desde donde está. Esta es una de las cuevas donde nace el agua. Bastante natural, hay que hacer unas cosas calientes allí.
metro nos vamos a dirigir para bajar la cueva. A ver qué tan profundo está. Vamos.
que... Bueno, llegamos al final del tour. Ahí les dejamos ahí el video y para que lo miren. Y apóyenlos ahí con un like. Y compartan también el video. Nos vemos en el próximo. Y...